se hace realidad un sueño, ¿no? En concreto, se hace realidad el sueño de Alfonso Torres y de su inseparable compañera, su mujer, Ana, que tenían una idea para Cartagena y que afortunadamente un proyecto diferente, moderno, basado en la calidad, en la excelencia y que afortunadamente ha encajado con uno de los proyectos estratégicos que tenemos en estos momentos en la ciudad, que va de la mano del puerto. Es la gran transformación de la fachada marítima de este proyecto de Plaza Mayor y en el que, sin duda, pues como estamos acostumbrados con Alfonso Torres, que es un empresario cartagenero que quería hacer este proyecto realidad aquí en su tierra, no nos va a dejar indiferente, ¿no? Es un proyecto que lo que esperamos de él no es que ofrezca una oferta de ocio gastronómica para los visitantes, es solo o para los ciudadanos solo de Cartagena, todo lo contrario, va a ser una referencia regional y nacional y de la misma manera que vienen a visitarnos pues turistas de todo el mundo para conocer nuestros museos, nuestros yacimientos, nuestros monumentos, nuestros festivales, yo estoy convencida de que vendrán también muchos turistas buscando esta referencia gastronómica que es Alviento y gracias también a este atractivo y este reclamo pues podremos disfrutar de ese turismo de calidad basado en la excelencia en el que estamos trabajando. Así que enhorabuena al empresario, por supuesto también a la presidenta del puerto porque estamos, como he dicho, trabajando de la mano Ayuntamiento, Puerto Ciudad en este proyecto y por supuesto a nuestro presidente de la comunidad que avala este proyecto estratégico para Cartagena desde el primer momento, desde el primer día ha sabido entender que Cartagena necesitaba una segunda gran transformación y para llevarla a cabo necesitamos por supuesto el apoyo de la comunidad y el apoyo de su presidente y hoy lo que vemos aquí escenificado es esa colaboración, esa alianza y ese buen resultado y ese avance que se está produciendo en Cartagena. Y esto no es más que una muestra de lo importante que es contar en la sociedad con personas valientes, emprendedoras, con empresarios que estén dispuestos a dar un paso al frente y también lo fundamental que es que las administraciones intenten no ponerle piedras en el camino a esos empresarios y facilitarle lo que es el objetivo último de sus actividades, que es la de generar oportunidades, la de crear puestos de trabajo y la de hacer más próspero el territorio, la sociedad en la que viven. Y esto es lo que hoy pasa con Alviento y esto es lo que ha hecho posible Alfonso Torres junto con su mujer y esto es también lo que desde las administraciones, Ayuntamiento de Cartagena liderado por la alcaldesa por supuesto, la autoridad portuaria con su presidenta, la comunidad autónoma, hemos intentado hacer, al menos intentar poner las menores trabas posibles para que este gran proyecto que va a reforzar la capitalidad turística de Cartagena, no solo en la región sino en todo el Mediterráneo, fuera una realidad lo antes posible. Y ya podemos decir que cuando vengan los miles y miles de turistas, creo que para otoño, pues ya tienen previsto que lleguen más de 90.000 cruceristas, esto es un récord histórico, puedan encontrarse un centro de ocio y gastronómico de primer nivel en todo el Mediterráneo. Ese es Alviento. Hemos trabajado durante los tres últimos años muy fuerte, con mucha ilusión, poniendo lo mejor de nosotros para hacer este proyecto en el puerto de Cartagena. Creo que va a ser un referente para el puerto, para la ciudad y para la región. Para el puerto supone que empieza a cobrar vida este proyecto anexo al viento, que es el proyecto Plaza Mayor. Al final podremos disfrutar en Cartagena y la región de Murcia de un espacio único pues, de encuentro, de vida social, donde se fusionen todos los usos cultural, deportivo, social, turístico, gastronómico, en un espacio único dedicado a los cartageneros y a todos los visitantes.